Escape, este tema que vamos a abordar. Ustedes ya lo saben, las uh, películas malditas, las películas que no llegaron a buen puerto por alguna extraña razón o que simplemente se han perdido con el paso del tiempo. Un tema muy extenso que vamos a tratar de, de resumir en, en el espacio que tenemos, mi estimado Rubén Navarro. Arturo, un gusto. Me creo, Juan Hola, Pablo. Pues un Hola. gustazo, efectivamente. Estas películas Proyectos que se quedaron inconclusos. Películas malditas o malditas películas. O malditas películas, <laughs> proyectos que se quedan ahí en el tintero, otros que sí ven la luz, pero con una suerte bastante, bastante mala. De eso y mucho más estaremos hablando hoy en Cinescape. Efectivamente. Es un hecho que a lo largo de la realización cinematográfica, eh, muchos creadores sí tienen la, la imposibilidad a veces de poder llevar, como tú mencionabas, a un puerto sus más caros deseos, sus más caros anhelos. He sabido que. Todos los grandes directores de Hollywood, de una forma u otra, tarde o temprano, se topan con ese proyecto imposible, aun cuando ya tienen una carrera hecha, aun cuando su nombre ya tiene un relumbre a nivel mundial, aun cuando incluso logran contactar a guionistas, actores, incluso algunos productores dicen el sí. Y al final, por diversas circunstancias, que a veces incluso eh, se presta para a, a hacer una película al respecto, sí, no? o documentales ¿Sí? interesantes que también los vamos a mencionar, pues simplemente todo se viene abajo. Y efectivamente, el qué hubiera, qué tal ¿Qué hubiera si, pasado? exactamente, si tal película hubiera cuajado, si tal producción se hubiera formado, si tal cineasta hubiera logrado llevar eh, su visión a la pantalla grande, ¿cuál hubiera sido el resultado? Es increíble. Yo creo, yo creo que incluso en el caso de muchos directores. Sus carreras en más de uno se verían transformadas. La y deja tú, están los proyectos que se, que, que se quedaron en el tintero o uh -huh. que en cierta etapa de producción, hay algunas películas que se han perdido, uh -huh. que tienen este carácter de, de maldición, digámoslo así, porque sí se filmaron, pero sí. por un error humano. Por, por, por la propia destrucción o por la etapa tan primigenia de la, del, del séptimo arte, sí. este, se, se perdieron en el olvido, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no existían más copias. Es claro. el caso de muchísimas películas de, del cine mudo uh -huh. de los años 30 hacia atrás. Uh -huh. eh, según un, una, una investigación de un Instituto de, de, de Conservación y Preservación de Martínez Corsese, uh -huh. el 80% de las películas del cine mudo... Están perdidas. Uh -huh. Imaginemos sí, qué cantidad de películas eh, ya, no, ya no contamos con ellas. ¿no? Claro, es una tristeza, sobre todo porque en aquel entonces el material con el que se formaba la, la emulsión de plata y el material celuloide uh -huh. era extremadamente inflamable, al punto en el que eh, muchas de estas películas se perdieron durante su misma proyección, Exacto. porque al momento de estar siendo sí, proyectadas, exactamente, inmediatamente se combustionaba. Josh alié bueno, a, a través del, del trabajo de Martínez Scorsese sí. lo, lo maneja, ¿no? Se hacían eh, los tacones de, de los zapatos de Ama, ¿no? ajá sí exactamente con, con, con el celuloide ¿no? exactamente entonces sí es cierto es una tristeza muchos trabajos de, de grandes directores de grandes artistas de aquel entonces efectivamente se perdieron pero para siempre. Es curioso, los, los esfuerzos de, de otros directores como Woody Allen, Martin Scorsese, Clint Eastwood, que han rastreado películas eh, y que a veces incluso estas pueden llegar a brotar en lugares sí, insospechados. Insospechado. Exacto, como so ocurrió, por ejemplo, con el, el Drácula hispano ¿no? de 1932, que se encontró en una filmoteca en Checoslovaquia, si no me equivoco, un país que en aquel entonces, cuando se descubrió que fue a principios de los 90, todavía estaba la guerra, fría uh -huh. en su apogeo, y sin embargo se encontró una copia que se, se restauró y nadie conocía, nadie sabía siquiera que existía ese Drácula hispano con Raúl Villarías en, en el papel principal que se filmaba en los sets de la Universal en la noche, mientras que en el día los aprovechaba Lugosi y compañía Todd Browning. Se, se, se. Exactamente. Los mismos sets eran incluso. es lo mismo, claro, exacto. Pero esta versión de Drácula era más picante, obviamente, porque estaba la, destinada al público la, 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 latino, el, 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 el el, el, exactamente. Al, al, al hispano. Exacto. Y al final, pues, este, resultó para muchos incluso una versión superior a la de y o sea, Siempre Exacto. se debido y mucho claro, las claro. opiniones, ¿no? Pero es uno de esos casos, por ejemplo. Algo ¿no? similar pasaría con Pietaje que se encontró en, en, en Buenos Aires, ah, en sí, Metrópolis. Sí. Exactamente. Incluso hay un documental al respecto. Sí, ¿no? efectivamente. De, de, de cómo se hizo el rescate de, de este Pietaje. Pero sabes que hablando de vampiros, ahorita uh -huh. que lo mencionas, mi estimado Juan, Juan Pablo, eh, una de esas películas que afortunadamente no se perdieron, pero que pudo haber desaparecido, fue pues Nosferatu, sé, el vampiro de ah, Murnau. sí, sí, cómo no, claro O sea, sí. era la versión de Murnau de Bram Stoker, uh -huh. pero él, al no conseguir los derechos, se saltó ese pequeño, <laughs> esa pequeña tranca <laughs> sí, y se aventó su propia versión, obviamente cambiando nombres y una serie de cuestiones. Claro. Pero la viuda de, 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 del autor, del de, uh -huh. escritor, Stoker, este, ganó un juicio donde se, sí. se tenía una orden de destruir todas y cada una de las copias Exacto. de Nosferato el Vampiro. Sí. Afortunadamente por ahí algunos coleccionistas privados las, las tenían ocultas y hasta la fecha eh, preservarán con, con calidades muy, muy variantes muy, muy variantes pero, ¿no? pero a fin de cuentas es cierto es, es muy, muy interesante a fin de cuentas es sí. Sí, cierto todas estas historias al final eh, encierran un, un, una cierta mística por lo mismo que, que por lo que representa ¿no? producciones sobre todo aquellas que estuvieron a punto de arrancar su filmación y que desafortunadamente <laughs> vamos todo se colapsa se lo que representa también una, una gran frustración para sus creadores yo voy a remitirme a dos de, de dos, eh, todavía que estamos en la etapa clásica del cine, eh, Orson Welles, quien por años, denodadamente, hizo lo que pudo por filmar El Corazón de las Tinieblas sí. de Joseph Conrad, eh, en un momento que ya tenía su guión, palabró, apalabró a a muchos actores a lo largo de los años y simple y sencillamente no terminaba. Welles fue uno de los grandes creadores de, de mitos cinematográficos, pero al final, simplemente, el proyecto nunca Encontró el financiamiento o nunca encontró el genio de apoyo por parte de ningún estudio. Y hubiese sido una tristeza porque estamos hablando de las grandes obras de la literatura. Claro. Se adecuaba muy bien a la visión oscura, ominosa, lúgubre, eh, melancólica de, de, de Orson Welles y lástima. Y el otro es Caleidoscopio de Alfred Hitchcock. Ah, sí. Bueno, el eterno proyecto sí, de Hitchcock. Exactamente. Que jamás se pudo ¿Qué, qué, ¿No? Pero de veras. Y además, yo no entiendo por qué no se lo querían financiar. ¿Qué tiene de malo una bonita historia? Su buen asesino serial necrofílico que lo único que quería era Nada fin de de malo, Exacto, por ¿no? saciar sus, sus oscuros instintos no con los cadáveres. Bueno, al principio la película se iba a llamar Frenesí. Qué curioso. Después, al... La que se, se convertía en el título de una de sus obras exactamente. finales. Exactamente. Es una situación bastante curiosa porque incluso eh, habló con... Robert Bloch para que le escribiera el guión. Entonces, Robert Bloch ya sabe ¿no? el vínculo que tenía con claro, Psicosis. Claro. Ya después, el, a, a mediados de los 60, pues Shock eh, estaba empecinado en hacer este proyecto. Al final no hubo nada, y pues bueno, exacto, se quedó como una de esas historias de qué hubiera pasado. Hitchcock, hubiera y el guión, yo yo recuerdo que se llegó a, hace uh -huh. algún par de años, se llegó a publicar en Internet algunas páginas sí. del guión eh, de caleidoscopio. De hecho, a muchos de estos proyectos de los que vamos a estar aquí platicando. Eh, se quisieron retomar después. Sí, exactamente. Se, se pueden encontrar en el Internet. Eh, su, los guiones íntegros lograron. Con este ser publicados, sí. incluso a veces a nivel de tomo, u otros uh -huh. eh, en el internet, es cuestión nada más de generar una búsqueda, un googlazo por ahí, pero sí, efectivamente, y eso lo, lo vuelve todavía más fascinante, porque realmente se percata uno de, en base a los elementos que están ahí descritos, a su, a, sumándole la visión, la mirada, el aspecto ideoléctico que ya tiene el director, ¿qué hubiera sido? Ah, ¿no? Algunos proyectos provocan eso. Acabo de ver, por ejemplo, este, el documental de Dune de uh -huh. Alejandro Jodorowsky. Hay una sensación de, ¡hijo! Esto sonaba, pero maravilloso. A lo mejor me estoy adelantando un poco uh -huh. y, y, y retomando esto que estás diciendo, porque también Hitchcock, eh, eh, sus primeras películas también una película después se pierde totalmente en un incendio. Eh, después, después de sus primeras que, las películas pero, inglesas. Sus, exactamente. Que hizo precisamente todo, exactamente. Pero sabes qué, digo, en esa categoría de película maldita hay una. Que sí, es más interesante, creo que hasta hay una versión novelada de la misma que se llama eh, Londres a la medianoche, de, con Lon Chaney de protagonista. Y se ha hablado mucho de ese film como, uh -huh. como el santo grial de las películas perdidas. Uh -huh. Porque una película que se narra, un, un gran coleccionista de, sí. de, de, de todo este cine de, de horror, eh, precursor de, una, de un magazine que, que también aparecía por ahí, dice que él la vio. Eh, a los 11 años y la gente salía casi espantada o vomitando uh -huh. con mucho terror del cine, ¿no? Uh -huh. Imaginemos esos cines de los años eh, 20, 30, ¿no? Uh -huh. 20, 30. Y, y esa película está perdida, no se encuentra. Uh -huh. y, y, y pareciera que es eh, el Santo Grial como lo, bien lo estoy refiriendo a, 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 en la búsqueda de esas películas que, que en que, México que están hubo en el caso de La Mancha de Sangre no. ah, sí, ah, como sí, no, como no. que es una película que lamentablemente no se puede ver íntegra a pesar de que pues está armada con lo que se ha conseguido claro. hay una parte en la película ya para el final donde pues, solo está la imagen se perdió la parte de audio Uh -huh. y, el, y la parte final, los últimos dos minutos de película, no existe la imagen, solo uh -huh. se conserva uh -huh. el audio. Es una de esas películas que también tuvieron esa maldición y sí. causaron mucha polémica y mucho frenesí en su momento por la temática. Uh -huh. Exactamente, que era a fin de cuentas de índole sexual sí. y lo que ya en cierta medida no solamente era un escándalo, sino la forma en la que se trataba. no Tal vez por eso sí. estuvo como. Guardada y tratando de ser mutilada, inclusive. Pero ¿no? muy propositiva, ¿eh? maneja una sí, sí, plástica claro. maravillosa y le saca mucho provecho a su fotografía en blanco y negro. Algo similar ocurre con Sombras Habaneras, la cual siempre se disputó con este, Santa el título de la, la primera película uh -huh. sonora en español. Uh -huh. Y sin embargo, bueno, Santa gana precisamente porque Sombras Habaneras se pierde, se extravía totalmente. Eh, hay quienes dicen que permanecen algunas copias en la, en la filmoteca de La Habana, pero eh, nunca se ha distribuido, nunca ha salido a la luz realmente. O no se han tomado la molestia de desarrollar algún proyecto que realmente permita la restauración de sí, dicho claro, film, que claro. sería importantísimo y valiosísimo poder nosotros verlo. Pero vamos, ahorita muchas personas no tienen ni idea siquiera de qué iba la película uh -huh. o, o, o han visto si quiere, un fotograma. Pero existe, existió esa producción y muchos argumentan que fue la que realmente le ganó a Santa en, en el departamento de, de películas sonora. ¿no? Pero bueno, es pues parte de estos y mismos... De Londres que... a la media, el Padrino 3. Ajá. Estaba leyendo la reseña de, de esa producción y ponía de protagonista al conseliare uh -huh. de, de Michael Corleone sí, sí, sí. que protagonizaba Andy García eh, no no no, 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 no este, ah, este, el, este Robert Duval ponía en, 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 en una pugna Ma contra Michael Corleone él uh -huh. hacía y su de propia hecho, familia Duval no regresa no porque uh -huh. le pagaban porque menos le pagaban que el Pero fíjate que, que mencionas el tema del padrino y no solo en la 3, Francis Ford Coppola en algún momento dijo que tenían un guión para armar una cuarta película, uh -huh. que se iba a centrar lógicamente en el personaje de Andy García, siendo ya sí, el don, madrino, ¿no? y Pero al mismo tiempo intentando de emular lo que era la segunda parte, íbamos a ver eh, cómo conseguía ese ascenso uh -huh. el personaje de Andy García, que se trabajó en un guión con el mismo eh, eh, Mario Puzzo, que, uh -huh. que, que se tenía ya prácticamente listo, nunca se encontró pues el financiamiento pequeña, para poderlo hacer. La pequeña reseña que leí de Robert Duvall encontró. En, en, en contra de, de, de Michael Corleone, el imperio, uh -huh. de, o Al Pacino como, como Marco, Michael Corleone, se me hacía muy atractivo. De hecho, Estamos por cariño. eso el Padrino 3 dicen que lo hizo ya como, como, como ya con la marcha forzada. ¿no? Sí, y sigue siendo maravillosa. Digo, la mejor de las tres. funciona, claro. Eh, otro está en cubre con Napoleón. Ah, no, sí, claro. La, el Vente gran es... proyecto... De hecho, a un lado. Es curioso, mira, pero permíteme tomar rápidamente nomás a Coppola, porque uh -huh. a él tenía también otro proyecto que, que se le vino abajo terriblemente, uh -huh. que era Megalópolis, ah, una, sí. una película para lo cual él mismo se justificó incluso que por eso dirigió este, tres películas de estudio simultáneamente, perdón, en, 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 de corrido, que fue la de, la de Jack, la de Rainmaker, eh, no creo cómo le pusieron aquí en español, eh, y una previa, no recuerdo cuál, ah, la de Drácula, precisamente, uh -huh. para poder obtener financiamiento para hacer su, la película que realmente quería dirigir, el que era Megalópolis, la historia de una, una mayor futurista donde pues, eh, un arquitecto se va a ver atribulado precisamente por la forma en la que la, la, las entidades humanas se han despersonalizado y él crea su propia mini ciudad. Eh, estaba hablando ya con muchos actores, el guión estaba plenamente hecho, diseño de producción, todo ya estaba listo para que arrancara la, la, la filmación y en eso llega el, el, el 11 de septiembre. Entonces, financiamiento para películas que tuvieran que... Eh, donde la ciudad de Nueva York se viera involucrada, Nada. se para para abajo. Entonces, lástima porque él sí se le cebó terriblemente, es una película que por años había hablado y no... no no, no cuaja y nos tenemos que ir a una pausa no, porque el tiempo este, ya nos colgamos poquito para seguir hablando ya de, de las películas pues más recientes esto fue el inicio precisamente de cómo pues empezaba a tejer ya ese tema o ese ese llamado eh, tema de películas de películas malditas precisamente del que estamos hablando hoy en escape vamos a una pausa vamos vamos a una pausa y regresamos Ya regresamos a Sin Escape con el tema de películas malditas el día de hoy, y la verdad, yo me recuerdo, o yo estoy recordando el tema de Sergio Leone, eh, que él quería eh, y su, su meta siempre fue hacer la película de Stalingrado. Uh -huh. Se quedó el guión, eh, nunca pudo tener el financiamiento para armarla. Igualmente, con Ennio Morricone. Este, sí, 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 y de, hecho, y de hecho, hasta donde sea, Enio Morricone tenía ya una partitura sí, lista para cuesta. armar la película. Y Robert De Niro ya estaba puesto para sí. encarnar, lo que iba a ser sí. un fotógrafo de guerra, precisamente, sí. que iba a Enamorado estar ahí. de una eh, rusa. De una exactamente. Rusa. Eh, pero sí, tristemente, se le, se le viene abajo. Como otros proyectos que también tenía a Leone, a los cuales ya también le había echado el ojo, pero ya estaba poniendo una postura muchísimo más épica, la verdad. Sí, pero claro, ya en la época claro. de los ochentas, pues muchos pensaban que ese tipo de, de, de películas, que iba a costar muchísimo, iba a estar también de por sí no, león claro. es épico Bien, no de por sí león sí sí en, en todos los aspectos jefe. Pero fíjate sí, que, señor. retomando la línea épica, mencionabas, estuvo hace rato a, a, a Kubrick precisamente con Napoleón. Sí. Efectivamente, era un guión de 300 páginas. <laughs> este, ya estaba palabrados. Muchísimos, muchísimos actores. Ya, ya, ya iban a entrar varios: Albert Finney, este, Robert Duvall. Sí. Uh, ¿A quién quería para Josefina? Era una actriz también mucho, muy, muy, muy relevante. Bueno, se me va. Pero el punto es que iba a ser una épica en toda la sesión de la palabra, porque iba a retratar la vida de Napoleón desde su infancia, pasando por la juventud y toda la, eh, la, la recreación. De la pata de Waterloo. Imagínate aquello. No, 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 hubiera sido algo <laughs> En un documental de Stanley magnífico. Kubrick dice que desecha la, la producción porque en ese mismo año o en esos años aparece otra producción de Napoleón. De, con Rod Steiger, que era Waterloo, precisamente, que fue un fracaso de taquilla impresionante. Entonces, la Warner, que le iba a financiar Napoleón, dijeron que ¡ay, te ves. No. Eh, se estaba planeando un, un documental al respecto, presente sobre la filmación de esa película y Spielberg acaba de retomarlo como Ajá. una miniserie que parece que se va a empezar a, a desarrollar el año entrante. Pues vamos ha, a ver. Hablando de Kubrick, eh, antes de que él fuera el director de La Naranja Mecánica, en la película o la, o la novela en la que está basada el film de Kubrick tan conocido estaba pensado para hacerse con los Rolling Stones sí. de, de protagonistas. Sí, claro. Está también eh, el caso de bueno ya mencionabas a Jodorowsky como como sí, dunas, dunas. Ah. <coughs> el de una, exactamente. Creo que Hay que los... ver el documental <coughs> para quedarte con esa sensación. De lo que pudo haber sido. Y no y más fue, porque sí. Y yo me quedo con preguntas, mi estimado. O sea, ¿habrá alguien que se aviente a hacer esto? Es que esas horas no, porque era un, era un proyecto 100% diseñado por Jodorowsky bajo su propia óptica y perspectiva. Sí, es imposible. ¿Y de lo peor. No era, bueno, era el que no quería. Exacto. Exacto. Que no, no, no. Poder. Y era, y era una cosa, es, fue tremendo, la verdad, porque actor o a la persona que él deseaba o quería para determinado papel lo conseguía. Dalí como el gobernante como del el universo. El rey loco. ¿no? Exactamente. Sí. Mick Jagger a fin de cuentas también, también. como un, un personaje principal. David Carradine como protagonista. Los Pink Floyd, Pink Floyd este, <coughs> para música. Bueno, cada planeta tenía su música particular. Sí, exactamente. Sí, sí. Usted... No ha visto nunca, este, o sabe que tengas tratadunas, pues eso es una épica también a nivel literario que abarca una gran cantidad su de planetas. vida hijo que lo habíamos visto en el topo. <coughs> Exactamente. Eh, eh, aparece aquí. De hecho, el entrenamiento que le pone Jodorowsky a su propio hijo dice que fue. Arduo. Arduo y, y, y que se arrepiente de alguna manera porque, porque sí fue muy, muy. O sea, tú te vas a convertir en, en, en el heredero del hito, ¿no? Exactamente. Este, es fuerte. o sea, uno me... de los personajes. No, ¿no? Y el diseño de producción de H.R. Giger. Este, total, no, no, era una cosa maravillosa, impresionante. Orson Welles también iba a participar ahí como actor y al final todos ¿Cómo hicieron ese documental que le prometieron que iba a poder comer. Como comía no, sí, sí. todos los días. <laughs> Exactamente. Y así es como se les iba ganando. ¿no? Iba ganando. hizo unas promesas bastante peculiares. ¿Sí, lo que lo que me... le iba a dar 100 mil dólares sí, sí. por minuto eso, que salía. Órale. No vamos a salir 6 minutos. Perfecto. <risa> <risa> o sea, le podemos pagar. <laughs> Maravilloso. Ese documental, si sí pueden ver, lo que se llama Jodrowski's Dune. Sí. O sea, Ajá. el Dune de Jodrowski, hay que revisarlo también. Llamó muchísimo la atención que a fin de cuentas es, esos libros que no que, que uh -huh. los tienen muy pocos. Uh -huh. Es como una como un directorio, pero más, sí. más alargado. Este, que la, los estudios se los, se los quedaron. Jodorowsky se quedó con uno y puede mostrar, puede contarte la película. Sí, ¿Quieres ah. ver mi película de Dunas? Y empieza a leértelo y, y ahí ves toda la película. Pero él le dice que todas las referencias que hemos visto en Star Wars, en mm. Aliens, en, en, en las películas hasta Prometeo, se pueden ver a, tra, a través del trabajo sí, claro. de Jodorowsky sí, claro. Nadie había entregado un trabajo tan exhaustivo de producción. Claro. Tan entendido hasta de Tomás, cómo iban a resolver las cuestiones de los efectos especiales, todo estaba ahí. Y, y, y las reminiscencias que deja el trabajo de Jodorowsky se puede ver en las películas de Hollywood hasta la fecha. Sí, de una forma u otra, ¿no? Sí, sí, cierto, la sí, verdad. Sí. Porque pasó por todos los estudios y pasó por las manos sí. de muchísimos productores todo, Y aparentemente <coughs> le iban a entrar, ya estaba uh -huh. todo prácticamente armado. Pero, pues, claro que caral. sí, bueno, fueron hasta con la Disney. Y al final dijeron, no saben qué, pero se la va a dirigir Jodorowsky, ¿no? <laughs> Entonces, oh, bueno, todo lo que, que hizo esto, o sea, <laughs> pero bueno, en fin. Eh, iba a mencionar yo el trabajo de dos directores que curiosamente están ligados a personajes del, del horror gótico clásico. Primero es Ken Russell, quien por muchos años quiso hacer su versión de Drácula, sí. el cual le llamaba autobiográfica. ¿Cómo diablos iba a ser autobiográfica la versión de Bram Stoker? Muy fácil, porque él denominaba a Drácula como un eh, filántropo que se alimentaba de la sangre de genios. Y si te pones a pensar en Ken Russell, te pues, sí, sí tiene, no, tiene toda la razón. Entonces, estaba ese proyecto, ya tenía palabrado a este Patrick McNee para que hiciera el protagónico. No. Y se estrena la versión de Frank Langella, la Correct. cual tiene cierto éxito, pero diluye mucho lo que es el mito de Drácula. Los estudios dicen, ¿sabes qué? Espérate, espérate, Ken Russell, ya no queremos tu versión, que estaba a la Ken Russell, obviamente, con sí, muchas claro. dosis de surrealismo, eh, cargada de violencia, más no poder, mm -hmm. mucho gore. Y al final, por eso luego Ken Russell mejor se aventó el otro texto de The Stalker, que fue mm -hmm. el de el Guardia del bueno. Gusano Blanco. Y por otro lado, Cronenberg, que por años gestó su versión de Frankenstein, y el cual, pues desafortunadamente, ese sí, ese sí tenía nada más el puro guión hecho, pero al final... De una forma u otra, los otros proyectos a los cuales... Eh, él siempre tuvo más afinidad que era el de la mente contra la carne. Y, y curioso, Frankenstein no está tan desapegado a lo que a, a lo los intereses de Cronenberg, exactamente. ¿no? No, no, Tiene mucho pues... que ver, ¿no? Pero, pues, vamos, él no quería hacer una línea eminentemente clásica. Los estudios querían, no, espérame, pues queríamos ver los tornillos y la costura. Queríamos el, el diseño Jack ah, Pierce, ¿no? De, sí, claro, de, de claro. Bela Lugosi, sí, de, sí. de, de Boris Karloff. Uh -huh. Y, pues, no, no, no. Cronenberg al final no, no pudo y, pues, ahí se quedó. Y más recientemente vuelve a salir un documental sobre otro proyecto maldito, ¿no? Kevin Smith en algún momento eh, empezó a trabajar en un guión para una película de Tim Burton sí, no. que iba a tener de protagonista a Nicolas Cage para revivir sí, su mito de Superman. Exactamente. Donde estaba el, el estudio ya puesto. Sí, sí, sí. Estaba el financiamiento. Ajá. Estaban ya con pruebas de vestuario para Nicolas Cage. Y. Y uno y fíjate que se sí agradece qué bueno que no se llevó a cabo este proyecto ¿no? Mira, era un qué caos. bueno era un Kevin Smith en la entrevista la, la, la producía Joel Silver y dice Kevin Smith que llegó Joel Silver y le dijo oye así como mirándole sobre el hombro este no puedes meterle una araña gigante y Kevin Smith qué frega, una araña gigante. oye y no tienes dos osos polares por ahí que puedes meter quiero que Superman luche contra dos osos polares y Kevin, Smith? dos, güey no quieres tres, no, dos, ¿Ah, ok, va, no, no, olvídate, fue Mire, una burla. Pongo película, si usted vio Wild, Wild Quest, sí. de Will Smith, sí. casi ve Superman, sí. porque serio? el guión se retomó para hacer esa sí. película, la, por esa es la por eso gigante. el gigante. Exactamente, sí, no sí, no sí válgame. cómo no. Oye, Oye, regresando un poco sí. en el tiempo, hay una película que no hubiera pasado si lo hubieran hecho Ajá. al puro estilo del guión de Vincent Ward, que es Alien 3. El planeta de madera. De madera. Sí, claro. Esta idea de, sí, de, de, sí, de Alien 3, eh, que no me desagradó, francamente a mí no, no me desagrada la película, pero la idea de Vincent Ward, de un planeta de sí. madera donde llega eh, Ripley esta uh -huh. protagonista de la saga de Alien donde el Alien es ahora una especie de dragón en una en un planeta de madera medieval el asunto, donde hay puros monjes sí. y, y, y tratan de combatir al diablo, que, re, representado por Ripley, porque trajo al diablo uh -huh. que, 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 por eso hay ciertos guiños en, en, en Alien 3 uh -huh. pero sí, claro. qué hubiera pasado si hubieran hecho realmente la, la idea de Vincent en Ward, el DVD viene inclusive extra... se hicieron set de, de sí, ¿no? No, los, no los sets estaban completos sí, y, y se destruyeron para hacer los nuevos. Sí, sí claro. exactamente. Es una tristeza porque volvemos a lo mismo. Al final los ejecutivos se dan cuenta de que esto no tiene potencial comercial, que era una visión demasiado de autor, que era una línea demasiado personal e íntima. Claro, eso hubiera rogado una película maravillosa. Claro. Pero desafortunadamente, la mentalidad comercialista de Hollywood pues no permite que eso pueda prosperar. Hay que hablar de la pe película de Terry Sí, sí, claro, por supuesto. Ah, claro, sí, 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 perdido, perdido en la mancha. Perdido se llama el, el la documental mancha, que la se narra película, esa película. Sí, llamaba eh, el hombre que mató a El hombre a que Quijote. mató a Don Quijote, exactamente. Johnny Depp, Johnny Depp como una de suerte, suerte de Don Quijote, un sujeto uh -huh. del, del, del presente que o es de Sancho transportado Panza, al pasado, más bien. exactamente, pero no se llama Sancho Panza, uh -huh. es un no, contador es persona, que, es, que es transportado al pasado y donde conoce a Don Quijote en cada pues ya no que fue, pero bueno, es una afirmación que de veras, pobre Terry Gilliam, ese documental al, de Perdido en la Mancha. Empezó todo yo creo que al momento que se, el actor, el, el que protagoniza a Don Quijote, Ajá. se sube al caballo y tiene un problema ahí en la columna. Sí, exactamente. Un dolor terrible que él no lo deja montar. Exactamente. Y ahí empieza el calvario de la película. De Terrible, Karina. la verdad. Ha a problemas de financiamiento, de que los aviones no dejan de pasar y se meten <laughs> ¿Sí? en el audio. Terry Gilliam hace los corajes de la vida y bueno, hasta, aventó hasta, el proyecto por todo el mundo. Otro extraordinario pero hasta la fecha, documental. Anda que trata, anda que trata. Sí, sí, sí. Todo eso Todavía lo tenemos, está pues, en posibilidades de hacerlo. Ahí está, sí. sí de no, hecho ha dicho que lo a, quiere ac hacer. Acaba, acaba de encontrar otra vez financiamiento y acaba de encontrar otra vez reparto. Y yo ni no idea dicho ah, que sí si va. Sí, sí, sí. Pues hizo ver, vestuario, no, hizo, este. Ya hizo algunos. Ya ha avanzado el metraje. Ya estaba se ha dicho, ha confirmado que está de vuelta trabajando en el proyecto. Johnny Depp, Adi, y Johnny Depp se le salieron dos comentarios en, también en para en una entrevista. Ups, donde dice que, sí, ya empezamos más, ¿no? Donde dice, se pues, está trabajando. Ah, ya, otra vez se está trabajando en un guión. Brad Pitt está en el proyecto, Ajá. como productor sí. y posiblemente como actor. Esperemos que cuaje de una forma u otra, porque Terry Gilliam a fin de cuentas es una de las entidades más honestas. Y, sabe, mí, mire, y, y, no, y aparte sabemos que tiene Un una, relación, también, con, ¿no? tiene una ¿no? relación muy buena ¿sí? con Brad Pitt. Sí, sí, eh, a raíz de 12 monos, sí. tiene una relación muy estrecha. Uh -huh. Brad Pitt, ahora que le está entrando mucho a la producción de películas, creo que por ahí puede ser ya la. el no, no. Tiene buen ojo para, para producir las películas. Ojalá no le pase otra vez lo que le pasó a Devil Lynch con Ronnie Rocket. Uno de sus proyectos <laughs> que también, desde que terminó. Eh, bueno, después de Razorhead iba a ser la secuela directa A, a Cabeza Borradora sí. Y así por años digo, Siempre decía, Ronnie Rocket de mi siguiente película Ronnie Rocket en mi siguiente película no, hasta Después que llegó de, de Blue Velvet, él había confirmado <coughs> que, sí, sí, que, sí. que trabajaba en ella Y nada, al final nos tendremos que quedar con las ganas De ver las, las aventuras de este enano rockero Con poderes eléctricos que es perseguido <laughs> por los hombres Dona. <laughs> ¡No, no, bueno, no pues quiero así, ver eso! Pues bueno. <laughs> el, 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 el asunto es que ya no hay esa oportunidad de, sí, de verlas, ¿no? Porque. Sí, y muchas rápidamente se quedaron en el tintero, Antes de ajá. despedirnos, películas que sí se estrenaron, pero que fueron completamente un caos, Apocalipsis Now, ya que mencionábamos. Claro, películas sí, mexicanas, todo. rápidamente también. Este... Ah, películas mexicanas, el proyecto que quería dirigir David Reynoso sobre uh -huh. Pancho Villa. Ahora que, uh -huh. que está precisamente David Reynoso trabajó 20 años. Uh -huh. En ese, en ese proyecto tuve, su hijo dice que estuvieron muy en mis cuidados, perdió muchísimo dinero. Dentro. Cuando acababa de salir el bulto, bueno, dos o tres años después del bulto, eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Gabriel Retes. Ajá. Mm. Y él había declarado en ese tiempo, en esa entrevista, dice que estaba preparando el bulto para presidente. <laughs> y no, no no, no apareció ah. nada al respecto. No, pues suele pasar. No, no bueno, después eh, afortunadamente, porque con lo que hizo con Bienvenido Welcome 2, que parecía más bien este, sí. como una muestra de sus películas caseras, de sus videos caseros, más que cualquier otra cosa. Exacto. Por algo no se hacen los proyectos. Exactamente. Ah, entonces, A veces no es mejor. Con sí. eso nos vamos, porque pues vámonos, el tiempo por, se nos fue, mi estimado Artur. Las bibliotecas, porque ahí van a encontrar no, sí, claro, muchas películas supuesto. malditas que sí se estrenan. Los invitamos ahí en Casa Terán, Rivero Gutiérrez número 110, para que nos visiten y no solamente encuentren estas producciones, sino aquellas citas que no tuvieron la oportunidad de ser ampliamente distribuidas aquí en nuestro país o que tuvieron una breve corrida o tal vez nula en nuestro estado. Pues ahí está eh, la invitación. Nos vemos la próxima semana. Esto es Sin Escape. Pero buenas noches.